Buenas tardes, estimados estudiantes, docentes y familia que nos van a estar acompañando por aproximadamente 30 minutos. Este espacio que está dirigido a ti, estudiante de preuniversitario grado décimo, vas a estar recibiendo de forma quincenal la asignatura de Biología 4, parte 1. Esta asignatura le vamos a dar continuidad en estas condiciones que hoy la vida nos impone, pero sí lo vamos a lograr y vamos a vencer en lograr ese contenido que tú necesitas dentro de la propia asignatura. Para desarrollar esta actividad, la profesora Lili te pide tener a tu alcance el libro de texto de Biología 4, parte 1. Tener también al alcance tu libreta de notas y prestarme toda la atención. Estos espacios van a estar dirigidos a orientaciones de contenido que te van a permitir de manera individual y colectiva, si logras comunicarte por los grupos de WhatsApp con tus compañeros. Entonces, estamos en condiciones e iniciamos este primer encuentro. Esta continuidad de nuestro contenido está dirigido a los niveles de organización de la materia. Niveles de organización de la materia que tuviste la posibilidad de iniciar con el nivel atómico, el nivel molecular, y hay un nivel intermedio que no es nivel molecular, pero tampoco lo podemos estar considerando nivel celular. Ahí está dirigido entonces el estudio de la unidad número 2, que se titula Los virus, como bien observas en pantalla. Para organizarnos y lograr un desarrollo eficiente de este espacio de 30 minutos aproximado, siempre vamos a tener presente dirigirte a los objetivos. Vamos a entonces a observar en pantalla que esta unidad 2, que es la unidad de los virus, tienen dos objetivos esenciales que una vez que tú concluyas el estudio de la misma, debes dominar. Aparece la habilidad de argumentar. Tienes que ser capaz de argumentar las relaciones de los virus con los organismos, las características generales y conocer su ciclo de multiplicación. Esto es sobre la base de la habilidad argumentar. Y como bien aparece en pantalla, hay un segundo ejemplo, que es ejemplificar la influencia de los virus en la salud humana y en la economía. Los virus, tema bien importante, tema bien polémico, que nos lleva no solo a Cuba, sino de manera internacional, hace más prácticamente de un año, ocupado en aplicar medidas de cómo prevenir, de cómo evitar esas tantas muertes que están azotando hoy la humanidad. Sin más, entonces estaremos continuando con el estudio o el conocimiento de los contenidos. El libro de texto va a ser fundamental. Como bien aparece en pantalla, en la diapo, en la parte inferior, tiene las páginas en que vas a lograr identificar el contenido. ¿A qué contenido vamos a estar nosotros resumiendo en nuestra libreta? Bueno, vamos a resumir las características generales de los virus. Vamos a estar haciendo referencia al ciclo de multiplicación de los virus y dentro de los ciclos de multiplicación al ciclo lítico. Y vamos a cerrar con las relaciones de los virus con los organismos, las plantas, los animales y el hombre. Pero la profe, como siempre, te va a tener acostumbrado en sus encuentros, te construí un esquema de contenido. Este esquema de contenido te va a facilitar, utilizando el libro y utilizando, por supuesto, la libreta, resumir. Bueno, debes de dominar el concepto de virus. Tenemos que construir concepto de virus, tenemos que caracterizar a los virus, debemos explicar el ciclo de multiplicación viral
sus etapas o fases, y debemos identificar las relaciones de los virus con los organismos. Te doy unos segundos para que copie este esquema de contenido. Ya lo lograste copiar. ¡Qué bien! Entonces vamos a identificar, busquemos el libro de texto, página 35, un ejemplo de virus. Este ejemplo que te traigo de virus, como bien aparece en pantalla, es el bacteriófago o bien denominado T4. Esta estructura del virus, como ustedes observan, que tiene la forma de la región superior, que está conformado por una cápsida y un ácido nucleico, esta estructura se le denomina cabeza. Esta cabeza se une a la parte de la cola por una región denominada cuello. Y al final de la cola nos vamos a encontrar filamentos. Bueno, ¿qué función realizan estos filamentos? De eso se trata en nuestra clase de hoy, ver cómo en el caso del bacteriófago, que como bien su nombre lo indica, es decir, ataca las bacterias y que este virus causa grandes daños y grandes perjuicios, fundamentalmente a las plantas. No lo copies, identifica, repito, en la página 35 de tu libro de texto. ¿Lo lograste identificar? Bien, entonces estamos en condiciones de definir el concepto de virus. Localicemos en el libro de texto, en la página 36. Puedes marcar, observa la diapo, escucha, no lo copie, pero sí vamos a estar refiriendo que los virus son formas acelulares, es decir, no lo puedo ubicar ni en el nivel molecular ni en el nivel celular. ¿Por qué? Porque estas estructuras, como los virus, no tienen como dar una forma de las membranas, del núcleo, solamente va a estar constituido por un ácido nucleico. Tema trabajado, tema abordado en la primera unidad, ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. Que este ácido nucleico va a estar rodeado por una cápsida. Una cápsida que está constituida por proteínas, que no posee metabolismo propio. Al no poseer metabolismo propio, por eso son considerados parásitos intracelulares obligados. Unos segunditos. ¿Lograste identificarlo en tu libro de texto? Continuamos entonces. Dentro de las habilidades, te mencioné que tenemos que ser capaces de ejemplificar. Pues bien, observa en la diapo que está en la pantalla, te trae un ejemplo de virus, como es el virus del mosaico. En este caso se le denomina virus del mosaico del tabaco porque ataca las plantas de tabaco, pero podemos decir que este virus de mosaico también puede atacar las plantas de tomate. ¿A qué características tienen los virus? Bueno, los virus varían su forma. ¿Y quién determina esa estructura del virus? Bueno, lo está determinando el ácido nucleico que lo compone y la cápsida de proteína. Vamos a colocar otro ejemplo. Aquí te traigo el del VIH. El virus del VIH, este virus fue estudiado por ti
en la secundaria básica, cuando estudiaste el sistema reproductor, tanto masculino como el femenino. Este virus se caracteriza por presentar un ácido nucleico, en este caso es el ARN, está rodeado este ARN por una cápsida, y esta cápsida, que está constituida por proteínas, le dan la forma esférica que presenta como tal. Aquí podemos estar llegando a una primera conclusión. ¿Tienen todos los virus la misma forma? No. Todos los virus no tienen la misma forma. ¿Quién determina la estructura del virus? Lo determina su composición. Continuamos entonces en ejemplo del virus. Aquí estoy segura que ya lo lograste identificar. ¿Cuántas veces lo viste en la televisión y hoy nos tiene a nosotros detenidos en algunas provincias el curso escolar? Pero no importa, nosotros vamos a vencer porque vamos a continuar nuestro proceso docente educativo utilizando las teleclases. ¿Ya lo identificaste? Perfecto. El SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Aquí logras también puntualizar cómo la forma no es la misma que la del mosaico. Este varía su forma y repito, reitero, se debe a la composición de su estructura. Ya entonces estamos en condiciones de orientar la primera actividad de manera independiente. Continuamos entonces observando pantalla, busquemos el libro en la página 36, y ahí aparecen tres tareas esenciales. Voy a darle lectura. Tú sigue con la vista la lectura en el libro. La primera, dirigido a que debo de definir el concepto de virus. Debo de representar gráficamente un virus y señalar las estructuras que lo forman. ¿Alguna duda? Espero que no. Hay una segunda actividad donde tienes que localizar en tu libro de texto el capítulo 1, página 3, y sobre la base de la estructura de los virus, vas a explicar por qué se consideran formas acelulares. Unos segundos. Como bien te dirigí, que no la copies, solo identificar. Por eso es importante tener el libro al lado. Te di los segundos para que lograras identificar, marcar de manera correcta. Continuamos con la tercera actividad. Continuamos en la misma página 36. Y como bien aparece en pantalla, aquí la interrogante está: ¿por qué los virus son considerados parásitos intracelulares obligados? Y sí hay una pregunta que después de la lectura te voy a dar unos segundos para copiar, que es: elabora una hipótesis que explique por qué los antibióticos no son efectivos ante los virus. Unos segundos para copiar. Qué bueno, lo lograste. Vamos a entonces a darle la continuación en un segundo tema que es fundamental dentro de la unidad, que es el ciclo de multiplicación de los virus.
Es bueno que conozca que este ciclo de multiplicación, nosotros en el grado décimo vamos a hacer referencia a dos: el ciclo de multiplicación lítico y el ciclo de multiplicación lisogénico. Vamos, retornamos nuevamente al libro de texto y entonces estamos en condiciones de hacer referencia al ciclo de multiplicación. Observa pantalla. El ciclo de multiplicación está constituido, o algunos autores le denominan etapas, otros le denominan fase. Lo importante es que tú conozcas que el ciclo de multiplicación tiene una primera etapa o fase que recibe el nombre de adición, como bien aparece en pantalla. En esta etapa, el virus va a estar ocupando o se adhiere a la parte de la membrana citoplasmática. Una vez que él logra adherirse a la membrana citoplasmática, va a utilizar dentro de la membrana su información genética en función de la célula hospedera. Y como bien observas en pantalla, el ácido nucleico de ese virus pasa a la célula hospedera. De ahí que recibe el nombre esa etapa o fase de penetración. Una vez dentro, ese material nuclear, vamos a tener que va a utilizar el metabolismo de la célula, la parte de la síntesis, lográndose formar nuevas partículas virales, porque va a estar utilizando los ácidos nucleicos y las proteínas en función de su información. Y a esta etapa se le da el nombre de multiplicación. Una vez conformado las nuevas partículas virales que logran ensamblarse, se va a estar, entonces va a estar ocurriendo la llamada etapa o fase de lisis, que es cuando ya el virus está formado, rompe la membrana citoplasmática e invade nueva célula. Con estas cuatro etapas, entonces ya estás en condiciones de buscar en tu libro de texto de la página 36 a la 38 el ciclo de multiplicación. Como bien aparece en pantalla, vamos a hacer referencia al ciclo de multiplicación lítico y te va a servir para reafirmar la anterior explicación. La partícula, es decir, el virus, se adhiere a la membrana citoplasmática. Una vez que logra adherirse a la membrana citoplasmática por los filamentos que se lo permiten, y reafirmamos que esa etapa es adhesión, logra penetrar su contenido genético al interior de la célula. Una vez en el interior de la célula, desvía el metabolismo de la célula en función de la formación de nuevos ácidos nucleicos y proteínas. Se ensamblan y constituyen nuevas partículas virales. Y por tanto, ocurre la ruptura de la célula, que se le denomina lisis, y salen al exterior. Por tanto, no lo copies, lo tienes en el libro, con calma después puedes reafirmar esta nota. Este ciclo que acabé de explicar se le denomina ciclo lítico. Pero aquí hay un detalle. El virus se adhiere a la membrana citoplasmática, deposita dentro su material genético, pero el material genético depositado por algunas partículas virales, no son todas, se va a adherir al ADN de la célula. Se mantiene ahí latente. No continúa su desarrollo. Aparentemente,
la célula no va a estar afectada. Pero cuando las condiciones estén creadas, él recupera su función y entonces ocurre el ciclo denominado lisogenia. Es cuando tenemos catarro, tomamos el medicamento, a los 5 o 10 días ya estamos bien y no vuelve a aparecer el catarro. ¿Qué pasó? Que habían partículas virales que reanimaron su desarrollo y a eso se le da el nombre de recuperación de la virulencia, como le ha ocurrido en algunos casos a aquellas personas que han sido contagiadas con el SARS-CoV-2. Bien, ¿lograste la nota? Qué bueno. Vamos entonces a puntualizar que debe de quedar en tu libreta las características de las etapas del ciclo de multiplicación. En condiciones ya lo lograste identificar, continuamos entonces. Ahí viene la actividad independiente. Vamos a buscar la página 38 del libro de texto. En la página 38 del libro de texto hay 4 tareas esenciales. Vas a realizarlas. Las 4 tareas. Estas 4 tareas te van a permitir el resumen de este contenido. Recuerden que estos encuentros son de orientación. Hay una parte que es responsabilidad tuya. Y si te doy un tiempo para que copie, elabora una hipótesis sobre la base del conocimiento del ciclo de multiplicación que permite explicar por qué las enfermedades virales son contagiosas. Unos segundos. Bien, continuamos. Aquí aparece en pantalla una temática que va a ser objeto de estudio por nosotros en la próxima clase. Pero te estoy solicitando que ya estés realizando alguna investigación. Recuerden que no nos vamos a ver hasta dentro de 15 días. Y que está relacionada con las relaciones de los virus con los organismos, enfermedades que ocasionan y agresiones virales del imperialismo contra nuestro país. En este ejercicio de recuperación de la información, ahí aparece en pantalla enfermedades como la hepatitis, la varicela, la poliomielitis, la rabia. También tenemos la fiebre porcina, que fueron de las agresiones que recibimos en nuestro país en el año 1981. Y te doy en pantalla también ¿dónde puedes encontrar este contenido? Está en el libro de texto, de la página 38 a la 43, en el tabloide La Guerra Biológica de Estados Unidos contra Cuba, y hay otro tabloide que recibe el nombre de Demanda del Pueblo de Cuba contra el Gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, si está en tus posibilidades, puedes consultar el portal Cuba Educa. Unos segundos. ¿Lo lograste? Bien. Vamos entonces, ahí aparece en pantalla el portal Cuba Educa para que lo logres identificar, de tener la posibilidad de poder acceder a él. Y esto que aparece en pantalla no lo tienes que copiar porque está en tu libro de texto en la página 43. Y si quiero una tarea para la familia. Sé que estamos o retornamos a condiciones bien complejas,
pero sí lo vamos a lograr ustedes y nosotros. Y está dirigido a controlar que los hijos dediquen un tiempo no solo a hacer la tarea. Les pido de favor que dediquen un tiempo a el estudio. Y juntos vamos a lograr vencer esta parte del contenido. Ya no me queda para más. Protegernos es hoy una palabra de orden. Hasta el próximo encuentro.